Ahora en nuestro segmento rumbo a Carondelet damos la bienvenida a Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia por Unión por la Esperanza, quien nos va a explicar su plan de gobierno. Adelante, Alberto, con la entrevista. Ingeniero Rabascal, muy buenos días. Bienvenido a UCSG Noticias, primera emisión. Le ruego respuestas más bien un poquito cortas para poder alcanzar la mayor cantidad de temas. Encantado, Alberto. Muy buenos días. Carlos, las propuestas anunciadas por el señor Arauz han sido ampliamente criticadas a nivel nacional. Por ejemplo, la minería inversa, mil dólares a cada madre cuando no hay plata en la caja del Banco Central. Regresarlo a Correa, que no es perseguido político, sino un delincuente sentenciado. ¿Fueron debatidas estas propuestas al interior del buró político de campaña? Usted me ha pedido, Alberto, respuestas cortas, pero sus preguntas son largas. Comencemos por lo principio. Usted es un académico, usted es abogado, usted tiene una larga y dilatada trayectoria, por cierto, profesional. Usted sabe que la minería inversa responde a los principios de la economía circular. Y los principios de la economía circular se sustentan en algo que es fundamental, en la reutilización de residuos en vez de considerar los desechos. La reutilización de residuos están orientados a disminuir el consumo de materias primas vírgenes, con lo cual se lograría entonces un cuidado al ecosistema y al medio ambiente. Por tanto, la minería inversa tiene que ver con procesos de reciclaje que están al amparo de principios de economía circular. En ningún momento se descarta la minería responsable, que la necesitamos en el país, casualmente porque el próximo año, la minería responsable puede representar el 4% del producto interno bruto y un horizonte de tiempo pudiese re representar el 15% del producto interno bruto. Eso en cuanto a la minería. En cuanto a los mil dólares para el millón de, de un millón de madres y familias que viven con dos dólares diarios y que tienen con, entre tres a cuatro hijos, apenas representa el 1% del producto interno bruto y apenas representa el 3% del presupuesto del estado. Nosotros nos enfocamos a atender a esos seis de cada diez ecuatorianos que viven entre la vulnerabilidad y la informalidad. Pero ¿por qué no se dijo nada cuando se tomaron dos mil millones de dólares de la salud pública para pagar una deuda externa que vencía recién en el año 2022 y en el año 2023? Por tanto, es tremendamente viable. ¿Y de dónde se va a sacar los recursos para esos mil millones de dólares? que representan el 1% del Producto Interno Bruto, de la misma fuente de donde se sacó este gobierno de forma irresponsable esos 2.000 millones de dólares para pagar anticipadamente esa deuda externa que vencía en el 2022 y en el 2023. ¿Cuál es la diferencia? En que mientras nosotros sí nos preocupamos por la vida y la salud de los vulnerables, la derecha, liderada por el señor Glaso que pretende reelegirse porque él ha gobernado este país, nuestro país, simplemente él prefiere atender los bolsillos y las cuentas corrientes de los banqueros internacionales. Es ahí la diferencia. En relación a lo del presidente Correa, nadie ha dicho que se va a traer al presidente Correa. No lo ha dicho Andrés Arauz. Una precisión. El propio expresidente Correa está diciendo que él no quiere ningún tipo de amnistía, que él está siguiendo acciones internacionales ante instancias internacionales para comprobar la violentación del debido proceso. Espero haberle contestado rápido a sus preguntas extensas, Alberto. Perfecto. Vamos con otra pregunta extensa. Los enunciados de justicia planteados en la campaña tienen que visualizarse en aplicaciones prácticas. Veamos. ¿Qué van a hacer con las hidroeléctricas mal construidas por los chinos? Primero, no hay informes técnicos reales que han sido mal construidas. Las hidroeléctricas están funcionando. Yo le, más bien le planteo otro tipo de, de inquietud. Si se hizo una obra que está generando más del 85% en generación hidroeléctrica, que responde a un verdadero cambio en la matriz energética, es momento más bien de continuar con ese cambio de la matriz energética. No solo construyendo más hidroeléctricas, porque el sector eléctrico tiene que ir creciendo conforme crece la población. Conforme crece el consumo, tenemos que diversificar las fuentes de energía, no de energías renovables. Pero adicionalmente hay que hacer otro tema: construir un sistema de electrificación para que esa electrificación llegue a los sectores rurales de la patria ecuatoriana, casualmente para bajar la estructura de costos de producción y mejorar nuestra competitividad, al igual que tiene que ir a los sectores urbanos para fortalecer la agroindustria y fortalecer también la industria ecuatoriana para bajar esa estructura de costo. No hay ningún informe técnico y no hay informes técnicos reales y técnicos profesionales que digan que esas hidroeléctricas están mal construidas. Existe el informe en torno a Coca-Cola Sinclair y a otra más dado por la misma Contraloría en donde se detectaron algunos miles de fisuras en los túneles. Eh, creo que ese es un informe técnico por una parte y por otra parte eh, los sobrecostos de las hidroeléctricas y los costos disparados sobre los planes proyectados originalmente ¿qué van a hacer al respecto? vamos por parte los informes técnicos lo que usted hace mención no hacen que las hidroeléctricas no funcionen para eso existen las garantías técnicas y las garantías financieras en que se tiene que corregir aquello Usted es abogado y sabe muy bien que en contratación pública esas garantías técnicas tienen un plazo de 10 de años o más. Por tanto, esos proyectos están muy protegidos. No confundamos la mediatización de la política con las cosas reales que suelen pasar. En cuanto a los sobrecostos, usted me habla de sobrecostos. Habría que revisar los precios unitarios, los precios unitarios de esos proyectos para ver si hubo sobrecostos. Porque de lo que no hay es ningún tipo de declaración en términos de justicia para poder determinar si realmente existen esos sobrecostos. Porque si hubiese habido sobrecosto, hubiera un proceso judicial. Lo que hay es un informe de la Contraloría donde carece de credibilidad, porque el señor Selly no se cree ni a sí mismo cuando se mira en el espejo. Entonces, y en derecho, la verdad es aquello que se puede comprobar. Pasando a otro tema, porque sería muy largo quedarnos discutiendo sobre lo mismo. ¿Y qué van a hacer con el afer de la refinería del Pacífico? Usted está utilizando en su pregunta una opinión. El afer de la refinería del Pacífico que usted menciona, simplemente hay que eliminar el adjetivo calificativo, afer, mi querido Alberto. Que me sorprende su posición porque siempre lo he considerado un periodista y un profesional serio y es evidente que en su opinión hay un claro sesgo. Pero hablemos de la refinería del Pacífico. La pregunta es, ¿la refinería del Pacífico es necesaria o no es necesaria? Independientemente de cómo se llame. El Ecuador tiene una capacidad de refinamiento apenas el 35%. El resto se importa. Y si tenemos que cuidar, proteger, mantener y fortalecer la dolarización, es obvio que tarde o temprano tenemos que aprovechar una infraestructura que tenemos que hacer la realidad, casualmente, no solamente para refinar nuestro petróleo, sino también para evitar salidas de divisas producto de la importación. Estamos de acuerdo que hay que hacer un sistema de refinación, pero 1.500 millones de dólares gastados en aplanar un terreno o en poner un acueducto. Quizás hay que estudiarlo muy, muy a fondo. Es Vamos otra, con lo siguiente. Esa es otra ¿Qué posición de la prensa. Yo le voy a hacer llegar al Alberto todo lo que está invertido en la refinería del Pacífico. Porque claro, si los medios de comunicación tienen una matriz de comunicación que repiten una mentira como verdad dicha por tres años y medio, van a incidir en la opinión. Y veo que han incidido en su opinión. Entonces le voy a enviar... Todo el proyecto con los rubros en que se encuentran invertidos, mi querido Alberto. Muchas gracias, lo recibiré, lo analizaré y luego volveremos a Encantado conversar. ¿Qué van a hacer suma. con los créditos chinos respaldados con petróleo al 9% si los multilaterales nos prestan al 2.5% con tiempo de gracia y sin condicionar a la construcción a sus empresas? Lo mismo que hace Estados Unidos con los chinos, reestructurar los pasivos. Lo que no vamos a hacer es lo que hizo este gobierno pagar anticipadamente la deuda externa del año 22 y del año 23 para incidir en el precio de la deuda, para favorecerse unos cuantos pocos. El Ecuador tiene que entrar en un proceso de reestructuración para aliviar casualmente, para aliviar la carga financiera que en este momento tiene el país y que tiene el mundo entero, por cierto. Porque lo que hay que hacer es que cuando hay una crisis mundial... Hay que bajar las cargas y hay que generar un electroshock en la economía, inyectando recursos económicos en la economía interna. Yo sé que usted no formó parte del gobierno anterior, por eso no le pregunto entonces por qué se contrataron a tan alto valor. En definitiva, ustedes podrían remediar, si llegasen al poder, podrían remediar el problema. Pero bueno, ¿cuáles son los motivos del distanciamiento de su tienda política con los indígenas organizados en Pachacutic? No hay ningún distanciamiento. A ver, cuidado caemos en el error que ha sido tradicional e histórico en el país de pensar que la dirigencia es el pueblo y la dirigencia no es el pueblo. La dirigencia son representantes que a veces deciden por el pueblo en contravía de las necesidades, las angustias y la desesperanza del mismo pueblo. Por tanto, más allá de la posición de la dirigencia de Pachacuti, nosotros nos conectamos con la población y nacionalidades indígenas, como también con la población afroecuatoriana, con los montubios, los cholos, campesinos. Los sentenciados por delitos contra la administración pública, Glass, Solís, Pareja, etc., son muchos para decir que fueron solitarios en su actuación. Usted no fue funcionario del régimen, pero estuvo cerca de la comunicación. ¿Cómo se explica? tal cantidad de personas metidas en problemas de delitos contra la administración pública en el régimen anterior. Si el día de mañana en su familia, Alberto, o en la Universidad Católica, que es mi alma mater, alguien comete un delito, ¿a usted lo hace delincuente? La respuesta es no. Por tanto, eso pudiese responder a hechos aislados. Pero aprovecho lo que usted menciona de Jorge Glass, a quien conozco. Y puedo dar fe de su honestidad. Usted muy bien sabe como abogado que la verdad en derecho es aquello que se puede comprobar. A Jorge Glass no le han demostrado absolutamente nada. Y usted lo sabe muy bien. Que hay una manipulación de la justicia es otra cosa. Que el señor Pareja sí si cometió actos de corrupción, sí, como otros también lo cometieron. Pero eso no hace a quienes estuvieron parte de un gobierno, y le agradezco que usted haga la salvedad en mi caso, porque yo no participé en el gobierno, que en este caso no se puede considerar como delincuentes, que es otra perversa matriz de comportamiento de parte de los medios de comunicación que parecerían más aliados en la militancia política de la derecha a hacer verdadero periodismo. El problema fundamental que se ve en torno a, la, a los casos aislados, llamémoslos así, de corrupción en el gobierno anterior, son muchos. Y el problema se da en que cuando sin haber estado o habiendo estado, se los conoce y se calla. Y cuando se encuentran las pruebas, como en el caso del señor Glass, porque existieron las pruebas y no la justicia no lo hubiese condenado. Eh, y uno se calla. ¿A usted le ¿Qué parece ¿Usted que hubo pruebas de, de algún problema de esto? A usted le parece que hubo pruebas que una teoría del caso, y usted como es abogado lo sabe muy bien, inicia con la existencia de una estructura criminal para delinquir y terminan con una sentencia de influjo psíquico. Permítame entonces, Alberto, querido, hacer un ejercicio de influjo psíquico y concentrarme para que usted me haga preguntas que a la ciudadanía le interesen. Realmente creo que a la ciudadanía le interesará ver cómo vamos a solucionar los problemas económicos Correcto. desde el punto de vista de generar empleo y generar trabajo, Definitivamente, claro. sin tener una economía dirigida desde el Estado. ¿Cómo lo van a Estoy hacer? Estoy completamente de acuerdo, pero mire usted, ¿qué dicen los organismos multilaterales hoy en día? ¿Qué dice el propio FMI? ¿Qué dice el Banco Mundial? ¿Qué dice el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Qué dice la CEPAL? Dice, los países que más rápidamente van a salir de esta crisis son aquellos que van a inyectar como Estado, como, estado, como nación, recursos económicos a las economías internas para proteger la producción nacional y para proteger el empleo. Si no entendemos que en esta crisis de la pandemia, los mercados se cerraron, tanto los internacionales como los locales. Y por tanto, no hubo cómo vender porque no había quien compre. Entonces la economía entró en depresión. Y cuando tenemos una crisis de esta naturaleza, el Estado tiene que intervenir. No es que el Estado no debe intervenir nunca. El Estado interviene cuando hay crisis. Por eso tiene que emplear una medida tipo electroshock. Cuando un paciente, un ser humano, no responde a los signos vitales, se le hace y se le genera un electroshock para que reaccione. Igual pasa con la economía, pero por eso a la economía hay que ponerle rostro humano. Hay que inyectar recursos económicos para que a través de la inversión pública en un arranque, genere y active y se dinamice la economía privada. Porque la inversión pública con quién contrata? Pues con los privados. Los privados, los que yo sepa, no son de Júpiter, no son de Marte. Por tanto, ahí comienza a dar y a circular el circulante, la, el, 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 los recursos monetarios dentro de una economía interna. Cuando tengamos trabajadores entonces, que tengan ingresos, ¿qué va a permitir que esos trabajadores con ingresos vayan a consumir en la economía? ¿Qué van a comprar? Productos que alguien produce. Y cuando compran productos que alguien produce, ¿qué va a pasar? La producción crece, el empleo crece y la inversión crece. No en vano, no en vano, países en el mundo lo están haciendo. Y sobre los mil dólares para el millón de madres de familia de la vulnerabilidad, recuerde Alberto que eso ni siquiera es una recomendación de nosotros, es una recomendación de Naciones Unidas. Carlos, siempre es muy agradable conversar con usted porque es un hombre inteligente y sabe a todo lo que me refiero. Que tenga un muy buen día y esperemos poder conversar otra vez antes de que se den las elecciones. Mi querido Alberto, usted sabe el aprecio que le tengo a usted y a su familia, la amistad que tenemos. Y créame, yo estoy preparado para responder preguntas, no solo difíciles, sino que tienen un sesgo político. Jamás voy a perder la calma. Le agradezco. Un fuerte abrazo. Estamos que en, tenga la misma, buen día. en la misma línea. Gracias, Carlos. Un muy buen día.